Para este custom de Iron Man Zombie, usé la cabeza modelada en 3D por el talentoso creador Orobus, impresa en resina. Así se ve recién salida de la impresora, muy buena calidad. Quito soportes y lijo algunas imperfecciones. La voy a poner en un cuerpo de Mark 50 de Infinity War. Conseguí este bastante barato. No es mi molde favorito, de hecho lo considero una muy mala figura, pero para este diseño de What If me pareció el indicado. El hueco de la cabeza es muy grande, queda flojo en la figura. Relleno con silicona caliente y le inserto el cuello. Hago presión hasta que seque por completo. Entonces lo saco y el silicón queda amoldado a la conexión del cuello. Para pintarla aplico un primer blanco mate. Me gustaron estos dos colores de Politec, turquesa y verde pálido. No hizo falta mezclar. Primero aplico el turquesa, que es más oscuro, como base de la piel. Y el cabello de café oscuro. Intento delinear la barba, el bigote y las cejas. Pinto de rojo el interior de la boca y esta apertura en la mejilla. Comienzo a aplicar el verde pálido a modo de dry brush como realces en la piel, y luego con tonos más oscuros doy profundidad a los ojos y zonas de putrefacción. Con rojo marco algunas heridas, especialmente esta gran cortada en su frente. Con más delicadeza vuelvo a dar brillo a las zonas que creo que hagan falta. Uso un amarillo muy pálido para los ojos, y ya que me gustó el resultado, aplico una capa transparente mate para proteger. Para el cuerpo quiero crear este gran hueco en su costado derecho y algunas grietas que denoten daños a la armadura. Dibujo las grietas y con este cabezal puntiagudo de Dremel las grabo con suficiente profundidad para que se noten en el relieve. Quito con un exacto estos restos de plástico en su interior que solo estorban. Corto una sección grande de la pieza del pecho. Y en la pieza del abdomen uso mi Dremel para deshacer la zona y crear un cráter bien profundo. Nota cómo no es tan aleatoria la destrucción, de hecho sigo un poco los patrones del traje. Quito restos de plástico y limpio un poco el contorno del corte. También se me ocurrió hacer un hueco en la pierna, similar a la figura de Cap Zombie. No me gusta que el muslo gire, sobre todo en este caso rompería el detalle, así que lo pego para fijarlo. Ya que terminé de magullarlo en cuanto a pintura, comenzamos con un wash negro general, que le dará el efecto de desgaste, suciedad y algunas sombras que desde un inicio le hacían falta. Luego, con un poco más de detalle, pinto de negro los huecos y las grietas para darles profundidad. Un poco de turquesa en los huecos para simular carne asomándose del interior. Con blanco pinto el reactor arc y las luces del traje, que se note que aunque está dañado sigue funcionando. Vuelvo a aplicar negro diluido en algunas zonas, simulando suciedad más específica o derrames provenientes de grietas. Aplico igualmente una capa transparente para proteger mi trabajo de pintura, pero esta además le dio al plástico rojo un tono mate muy bonito, lo recomiendo bastante. Ahora sí, pongo la cabeza en su lugar y hemos terminado. Me gustó demasiado el resultado. Creo que es un buen ejemplo de cómo se logra daño de batalla controlado y limpio. Dime, ¿cuál es tu siguiente proyecto?